Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy estamos yo creo que de enhorabuena porque vamos a ver una película estupenda, Fargo de los hermanos Cohen, bueno, en realidad Joel Cohen, que es el director, aunque evidentemente la mirada que tiene todo el cine de los Cohen es una mirada duple, es la mirada de los dos hermanos que han yo creo renovado de una manera absoluta el cine norteamericano ya en los años 80 con aquella película extraordinaria, negra, que era sangre fácil o sangre simple, como esta traducida en otros lugares. La identificación de los Cohen es tan grande que en algunos eh, medios cercanos a ellos se dice que, por ejemplo, están filmando una película, cualquier película, y de repente Joel, que es el que lleva, por lo menos antes, ahora ya está claro que es el director, pero el que llevaba las funciones más claras de dirección, dice, corten. Y entonces su hermano Ethan se acerca y solo le dice, Joel, y él dice, ya lo sé, Ethan. Y nadie sabe absolutamente nada, pero ya saben ellos que hay algo que funciona de una manera que no está clara. Bueno. Eh... Junto con Muerte entre las Flores y la, la que acabamos de citar, esa especie de revisitación del cine negro norteamericano uh, a lo Nicolás Rey con esas escenas de nocturnidad que los cohen hacen como nadie, tipos en los coches también que filman de una manera asombrosa. Yo creo que Fargo, Sangre sabia, Muerte entre las Flores es una trilogía de oro. Pero sobre todo a mí, especialmente Fargo, me parece una de las películas como más negras y a la vez más divertidas. Porque lo curioso es esto: el sentido del humor, la causticidad que tienen los er hermanos Cohen. Y luego hay unas caras en esta película, como casi todas las suyas, auténticamente... Fenomenales. Es como un nuevo actor estudio que se han inventado ellos, donde dan paso a amigos, conocidos, gente que han ido, eh, no sé, viendo a lo largo de toda su vida. Es un poco como hace eh, David Mamet, ¿no?, que, que incorpora a gente que la ha conocido del mundo del teatro o de cuando él estaba en los grupos eh, minoritarios. Aquí, eh, desde luego, hay que hacer una excepción, que es Francis McDormand, la mujer de Joel, que es una de las grandes actrices norteamericanas, más allá de que en esta película ganara el Oscar, pero esta mujer embarazada, esta policía tan tierna, con ese marido en la cama esos desayunos, y esta chica que saca la pistola como podía ir a hacer el pedido del el supermercado, es algo realmente yo creo que desconocido en el cine norteamericano de entonces, como se ve soy un fan de esta película y de los Coen casi desde su nacimiento, y yo creo que con el tiempo los Coen van a tener pues la no sé, no sé si la fuerza de los hermanos Lumière pero por ahí se les, van, se les van acercando, señor Prada, buenas noches, don Juan Manuel Muy buenas noches, a ti te he oído yo decir muchas veces que te gusta mucho esta película, ¿no? Fan. Me gustan mucho, sí, me gustan mucho los hermanos Coen porque creo que han sido indudablemente los grandes renovadores del cine clásico americano, pero manteniendo los presupuestos del clasicismo, ¿no? Sin caer en la modernez eh, disparatada, ¿no? Aunque sus en sus comienzos hicieron un cine eh, pues, lleno de travelings, un cine muy, muy aparatoso, muy deudor del cómic... ...fueron derivando hacia un clasicismo... ...cuya expresión más austera quizás sea esta película ¿no?... Eh, ...Fargo, que yo también pienso que es una de las cimas de su cine... Eh, ...venían de pasar una experiencia... ...no del todo... ...no del todo buena con El Gran Salto... ...que fue la única película que hicieron dentro del, del sistema... Eh, ...hollywoodense... Eh, ...y aquí eh, pues eh, nos proponen una película... Eh, ...muy muy despojada... Eh, ...como tú has dicho... Eh, aliviada por un, por un humor, un humor eh, distanciado, ¿no? que hace que, que la tragedia pues, adquiera unas, unas eh, perspectivas a veces cómicas, a veces eh, cáusticas, eh, pero siempre de una efectividad extraordinaria. Luego sus posteriores películas que ahondan en el clasicismo pero se han hecho como más eh, manieristas, como más eh, nostálgicas de otras épocas, y aquí los Hermanos Cohen se atienen además a, un, a unos acontecimientos que verdaderamente ocurrieron en, en Minnesota, que es por cierto el estado del que ellos proceden. No, es, estos paisajes nevados que vamos a ver en la película en cierto modo explican también eh, el, el background de los Hermanos Cohen, que fueron unos chicos que se tuvieron que tirar, eh, que se tiraban largos inviernos viendo películas de serie B. En la televisión, en su casa. La película, eh, como tú has dicho, si por algo destaca es por la elección de los actores. Es muy raro en el cine contemporáneo ver eh, actores que parecen nacidos para el papel que interpretan. Aquello que veíamos en las viejas películas de los años 30 y 40, donde cada secundario, eh, fisionómicamente eh, y por temperamento, parecía perfectamente ajustado a su papel. Aquí, de repente, lo volvemos a encontrar. Estos personajes un poco psicopáticos que encarnan eh, Buscemi y Stormar. Eh, del mismo modo que el eh, protagonista de la película, eh, william h. macy, eh, o francis mcdormand, realmente parecen salidos eh, de, esa, de esa minnesota siberiana, no? que se retrata en la película. Eh, creo que los espectadores eh, van a tener la oportunidad eh, de ver quizá la mejor película de quienes, a mi modo de ver, eh, son los cineastas eh, más dotados, más eh, renovadores, y al mismo tiempo más clásicos. Eh, de los últimos 20 años. Hay otros que también te gustarán, serán los hermanos Farelli. Oh, ya bueno, no, esos me gustan bastante y menos. ¿no? <laughs> que esos que me, hacen, me gustan bastante que que menos. Alguien también, digo, Alguien. Los que han hecho los, Matrix. Los que han hecho y, Matrix. Que, que Eso, esos me interesan. Además, su primera película, sí, claro. es una película de cine negro muy, muy interesante, pero son más manieristas, digamos, claro. que los hermanos con en esta película, sobre todo. ¿no? Bueno, mira, tenía yo aquí, subrayaba Siberia. ¿Eh? Porque esto sí, es un clima es... siberiano, ¿no? El, puro, que, puro el siberiano. que nos proponen aquí. Beatriz Pérez Miranda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, aquí hay mucha gente que mira la televisión en esta película, ¿no? Aquí hay mucha gente que mira, que la, mira la televisión, la televisión, la televisión se utiliza. Impávidamente. Impávidamente, pero además al final, yo creo que lo que es Fargo tiene esa raíz borgiana, ¿no? Y es que la representación es mucho más poderosa que la realidad. Dicen, ellos jugaron mucho si los hechos habían ocurrido, si no habían ocurrido, porque probablemente también mmm, decir en un principio es como luego excusa, ¿no? Porque la tercera semana de rodaje, pues los eh, actores empiezan a sospechar que eso no, no ha podido ocurrir. Aunque puede ocurrir en cualquier parte del mundo, no probablemente no no en esa Siberia como ellos la llaman Siberia con restaurantes familiares, porque ellos dicen que al fin y al cabo es, esa era su infancia, su madre les eh, mandaba a jugar a la calle pero con 20 grados bajo cero, con lo cual pues al final es un homenaje esa infancia que, que ellos vivieron en la cual pues la vida era al final televisión, ellos dicen que sus padres eran, eran profesores, eh, bueno licenciados y, y bueno pues la vida era pues poco diálogo al final y mucha televisión, y mucha televisión pues de esa serie B y que cuando se producía el deshielo era pues esa calma que hemos visto, ellos utilizan sobre todo la versión original, ellos se preocuparon mucho en destacar el regionalismo de los personajes, casi todos los protagonistas son de Minnesota, ese regionalismo que además ellos acentuaron en el acento, valga la redundancia, en el acento de los personajes eh, eh, exigieron a todos los actores que practicaran, les sometieron a clases de dicción para coger ese ya yeah". De la, de la versión original y, y es a poco a, a, con los apócopes no eh, típicos de la zona es lo que marca el ritmo en fargo eh, realmente es el, los diálogos lo que marcan el ritmo eh, todos esos movimientos de coche también no solamente la televisión aparece mucho pero qué vas a hacer a 20 grados bajo cero en invierno claro si es que poco poco te puede dar el clima no para pues para salir o hacer mucha vida en común en la calle con el vecindario. Eh, hay todos los desplazamientos en coche, por ejemplo siempre también como presagio de que algo va, va a ocurrir. También hay una especie de homenaje a Hitchcock. Ellos pues son no solamente lectores de Chandler tal etcétera etcétera, sino también Fellini, Hitchcock, Kurosawa. Entonces yo creo que se ve en todo este cine la elección de los personajes, eh, como habéis comentado también eh, peculiares, particulares que dan, ellos no dejan a la improvisación absolutamente nada, uh, lo miran todo muy bien y escriben los papeles además en función de los actores que quieren que, que protagonicen sus películas. Creo que es una obra maestra, ellos uh, trataron de hacer un documental, al final dicen que no, no lleva tampoco esa, ese tempo del documental y lo definen como un cine naturalista, en cualquier caso es magnífica. Por supuesto, que es un cine naturalista. Y además de cine negro, se podría llamar cine frío. ¿no? cine tengo frío, sacristán. porque es, es un cine negro, pero con mucha nieve, en, en, en espacio Buenas blanco. Noches. Sobre todo hay un plano bueno, maravilloso en esta película que ya verán ustedes: el vaho que sale de una capucha. Bueno, sí, ese constantemente es un... sale vaho. Sí. Señor sacristán, <laughs> Fargo es esa algo de Fargo antes de que la Fargo es esa película que a mí me hubiera gustado haber hecho. Hace mucho tiempo que yo, cuando oí la primera vez algo, creo que hay películas que he visto que, me, que merecen me, mucho mejores películas, pero esa película que a uno le hubiera gustado hacer, desde Cul-de-Sac de Polanski, yo he encontrado un universo tan sugestivo, partiendo de hechos supuestamente reales, trascendidos en una dirección que a mí es la que más me apasiona, que es la, que, la, la dimensión que da la capacidad de fabular que tienen estos dos señores, que es prodigiosa, ¿no? Su mirada es tan cinematográfica, tan gráfica, tan tan tan, tan susceptible de, de ser leída más a, a un montón de niveles. Hay algo que tiene que ver con, no solamente con el humor, yo me atrevería a decir, aunque parezca una, o le pueda parecer al espectador una paradoja, la ternura. Hay algo que a mí, al margen de los homenajes a, 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 a películas próximas por, por el género, a mí hay una cosa como de renoir que destila esta película, que es que, que todos tienen, todos y cada uno tienen sus razones. Después en el yo, igual no sé, me parece yo...